latino, pero radico en Boston y he venido por acá y me he encontrado con el Castle Network aquí en Playa del Tunco. Pues, recomendable este lugar de venir a pasar un rato muy bien. Traté de hacer surfing por una hora y me quedé sin aire, así que pero les recomiendo que vengan acá con muchas energías para disfrutar las playas del Tunco. Amén. Que les bendiga a cada uno de ustedes que venga por esta hermosa playa. Aquí estamos con nuestros fans, seguidores. Saludos. Síganlo. Fue muy buen contenido, recomendado. ¿Y cómo conocen al Castor? Pues por los videos que ha hecho. El contenido es bastante bueno para todos. Da muchas cosas a conocer. Y eso es lo importante, que se pueda transmitir lo hermoso que es nuestro país para que así puedan venir más más turistas a visitar las playas, los volcanes, porque El Salvador es un lugar pequeño, pero lo importante es que todo nos queda cerca de la ciudad. Eso es lo bonito. Por eso recomendamos los videos del Castor. Otras cosas más. ¿Cuál es la? ¿Usted ha visto los videos del Castor? ¿Sienten que el Castor está representando bien a El Salvador? Sí, sí. Me gusta cómo está sacando todo, cómo está promocionando, por así decirlo, El Salvador. Y gracias a ello puede ser que vengan más turistas a disfrutar de nuestro hermoso y querido El Salvador, nuestro pulgarcito de América. ¿Con quién estamos hoy, el día de hoy, aquí en el Tunco? La familia Recibe. Sí. Tenemos a Maricela. La chinita. ¿Vienen de qué parte? Venimos de Long Island. Long Island. Nueva York. Nueva York. Sí. ¿Cómo se están pasando aquí en este hermoso país? Pasado de maravilla. Súper chévere. Sobre chévere, caliente. Comiendo rico. Sí. ¿Y qué han hecho hasta la fecha? Hasta muchas cosas. Bueno, llegamos ayer para estar con nuestros padres. Ya mañana estamos ya con nuestros padres. Sí. Y después con los padres de mi esposa. Y ahí estamos. Y ahora pues salimos. Pero la hemos pasado súper rico. ¿Ya fueron a las ruinas de San Andrés? No, para allá vamos mañana. Mañana. Sí, y mañana también para el volcán Cerro Verde. Sí, ese es el rumbo de mañana. Los terminales, sí. Termales. Termales. Santa Teresa. Sí. Agua Chapán. Listo. Ok, listo, hasta luego. Sí. Dale. Hola, pues aquí esta tienda se llama Maro's Shop. Maro's Shop es porque tiene el nombre de mis tres hijas. Y en la cual nosotros le ofrecemos productos de típicos y también ropa de playa y artesanías. Hay para niños y hay para adultos también. Y también le tenemos, como pueden ver, pues muchas camisetas con el diseño de acá, Playa El Tunco, que lo identifica como Playa El Tunco, La Libertad, El Salvador. Entonces aquí le tenemos muchas camisetas con diferentes diseños. Tenemos también carteritas para chicas, monederos también, troncos para los chicos que se acuerdan de su infancia. También tenemos imanes con diferentes imágenes para la red, para cualquier cosa donde tienen metal. Tenemos por ejemplo este, que es un nacimiento navideño hecho en madera, siempre artesanal. Zapatitos típicos para niños. Igual, es artesanal, cosas de la antigüedad, de lo que utilizaban los indígenas. Hasta 10 de la noche, entre semana, pero sábado y domingo le atendemos hasta las 12 de la noche. ¿De qué hora a qué hora es? Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, día de semana. Y sábado y domingo le atendemos hasta las 12 de la noche. ¿A qué altura está ubicado? Nosotros estamos sobre la entrada principal de la Playa El Tunco, la calle que va hacia La Bocana. Nosotros somos el tercer negocio.
So they basically put the beans and the pork inside the tortilla flour. You can appreciate this lovely, amazing pupusas here at Esquina Los Amigos. Están apreciando cómo preparan las pupusas aquí en Esquina Los Amigos, aquí en el Tunco. And they have different styles of pupusas. Some are made with pork and beans. Others are made with loroco and cheese. Loroco is special flour. Los lorocos con queso o de chicharrón con frijoles. Frijoles. Pueden apreciar cómo preparan estas deliciosas, maravillosas, majestuosas pupusas. Un platillo tradicional de El Salvador. A traditional dish here in El Salvador. Up close. Y aquí pueden ver cómo se preparan estas maravillosas pupusas. This is how they cook them in this grill. Así como los cocinan en este grill, aquí le llaman plancha en El Salvador. Pelariani. ¿Se llama Pelariani? Se llama Pelariani. Entonces, ¿cuánto tiempo estás por acá en estos momentos, estos días? Llegamos el domingo como a las 2 de la tarde y nos vamos el domingo. Estamos acá por una semana. Una semana. ¿Y qué lugares van a estar visitando en El Salvador? ¿Perdón? ¿Qué lugares van a estar visitando en El Salvador? Solo estamos acá, fuimos a la Costa del Sol, acá el Tunco y después La Libertad. Vamos a ir a visitar familia en Sabana, La Unión. Allá al centro, ¿cómo se llama? San Salvador. You are protected by Cypress area. Right, so you guys speak Spanish at all? Sí, en francés. En francés. Tenemos un hermano que habla francés. Oh, oui, tu parles français aussi? Qui est pas français? Tu parles français? Non? Je m'appelle Ariane. Viens ici pour parler un peu. Viens ici. Viens ici, qu'est-ce que c'est? Viens acá. Viens ici. Ok. Steakhouse. Steakhouse. Allá en el Bocarón. Está muy rico el chivo. And if you want to see a beautiful sunset, Betos. Betos. Where's that? ¿Dónde está eso? Está aquí como 5 kilómetros. Sí, yo lo veo. No sé qué tal. Ven al amor con el restaurante. My next question, la próxima pregunta es, ¿cómo sienten el sabor? How you guys feel in El Salvador? Security wise. Okay. Nos sentimos bien. Está más seguro que antes. Sí. Podemos caminar en la noche bien. Sí. Ya no es tan peligroso como lo están tiran en las noticias. Claro. Realmente es una experiencia, cuando ya viene una persona, es una experiencia bastante diferente. Quizás en los años anteriores sí, pero creo que con el nuevo cambio de gobierno que ha habido hay bastante seguridad. Todo lo que es la cultura de Salvador lo pueden disfrutar al máximo sin miedo. Así que les recomendamos venir. Ellos querían venir a pasear acá, conocer El Salvador. Yo los he traído y dicen que les ha gustado, que quieren volver a regresar otra vez. ¿Se les ha dificultado el idioma acá? ¿La transición de, digamos, inglés al español? Sí, no, eso es así, pero como ellos hablan de dos idiomas, sí. Para ellos se les ha hecho fácil, pero es bueno venir. Yo siempre les digo, les recomiendo que vengan. ¿No se les ha dificultado mucho el idioma a ellos? Porque desde pequeño en casa les inculqué que es muy importante hablar el idioma español, que son nuestras raíces latinas, que aunque vivamos en otro país, ¿verdad? Como América, como sí. Canadá, donde cualquier país que vivas allá, si
si somos latinos, creo que es muy bonito representar nuestra cultura, lo que somos. No tenemos por qué avergonzarnos de eso tan hermoso que Dios nos dio. Y para ellos no se les dificulta nada el español. ¿No se les ha dificultado el español? No más que a veces cuesta. Traducir, sí. La traducción. Sí, gracias. Algo más para ya cerrar y vayan a disfrutar. No, nada más un saludo allá a todos los de Canadá. Desde el Tunco. Desde el Tunco. Tunco Beach. Desde el Tunco Beach. De Houston, El Salvador. Sí, de Houston, El Salvador. Ok, gracias. Saludos. Houston, El Salvador. Lo que les puedo agregar es que, y los puedo invitar a que vengan a El Salvador. Está muy bonito, muy seguro. Antes yo tenía miedo de venir, pero ahora me convencí que sí está muy bonito. Les recomiendo que vengan al Tunco, a la Libertad, a visitar nuestro país. Que se den una miradita por acá, porque pues hay que disfrutar de la vida. Vale la pena vale venir. Vale la pena venir. Encontrar con sus raíces para los niños sobre todo. Sí, que vengan, es otro nuevo estilo. Otra cultura. Vamos a El Salvador, a nuestro país, bonito. Les invitamos a nosotros que vengan, que no tengan miedo, que nos vengan de ellos. Vamos a ir. Mi nombre es Eric y yo soy el guía turístico de ellos. Hemos visitado parte de San Salvador, hemos visitado lo que es Picnic, Boquerón, hemos ido a Plenos de Renderos y la playa de acá, las costas. ¿Y qué lugar recomienda para que las turistas que están viendo en Canadá, Estados Unidos y Europa en este momento, para que vengan acá? Yo les recomendaría pues la zona central de San Salvador, bueno, más que todo el pulgarcito. Todo el pulgarcito tiene su centro turístico muy bonito. Tenemos en la Unión el distrito de la montaña, muy famoso. Tenemos las playas de la Unión. También tenemos acá en Sonsonate, Huachapán. Y aquí en San Salvador. Lo más recomendable para que los canadienses, nuestros amigos lejanos, puedan venir acá, es las playas del Tunco.